Queridos, qué bendición es tenerlos aquí junto con sus compañeritos y familiares. Ahora aprenderemos cosas nuevas que nos dejó Dios para nosotros, los valores eternos. La historia de hoy se titula Cajas de Bendiciones. Nuestro versículo para memorizar. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada al Señor. Levítico 27:30. La historia de hoy es sobre una aventura grande, un viaje sin saber para dónde esas personas estaban yendo. La invitación vino del cielo y el pedido era de Dios. Ese hombre de la historia conocía a Dios y decidió serle fiel y obediente a su mandato, aún sin saber a dónde iba él y su familia. Un día Dios le hizo una promesa a ese hombre especial. Abraham, sal de tu casa, de tu tierra y de cerca de tus parientes y vete lejos. Él obedeció porque confiaba en su palabra. Vean cuántas cosas prometió Dios a Abraham si él era fiel. La primera, Dios le dijo que sería el padre de una gran nación. La segunda, tendría muchas tierras. Tercera, muchos empleados, unos 1000. La cuarta tendría salud, la quinta mucho ganado, la sexta muchas ovejas, la séptima dinero. ¿Cuántas cosas le estaba dando Dios a su siervo fiel? También le dio un nombre nuevo a él y a su esposa, Abraham y Sara. Abraham estaba muy agradecido por todas las bendiciones y obedecía en todo. Él sabía que de todo lo que ganaba debía devolver el diezmo. Era una demostración de que reconocía a Dios como dueño de todo. ¿Y qué es el diezmo? Es así, si tenía 10 vacas, el valor de una de ellas sería el diezmo. Él fue juntando los valores, los puso en una caja muy especial para devolverlo al Señor. El diezmo no era de él y no podía gastarlo en ninguna otra cosa. Cierta vez tomó esa caja especial y fue hasta la ciudad de Salem, pues quería encontrar al responsable de la iglesia para entregarle el santo diezmo. ¿Saben cómo era el nombre de esa persona? Melquisedec. Ese era el hombre más importante de la ciudad. Era como el rey y el sacerdote en ese lugar, y era un pastor. Fue una alegría inmensa para Abraham devolver ese diezmo sagrado al pastor y ser bendecido. A ese rey sacerdote, Abraham lo llevó a su casa y le sirvió comida. Abraham tenía el corazón agradecido al devolver al Señor el 10% de todo lo que ganaba y sus cosas se multiplicaron cada vez más. Ustedes no trabajan ni reciben sueldo para poder devolver la parte del Señor, pero pueden ser fieles y devolver el diezmo cuando reciben algún regalo especial de dinero. También poseen muchas cajas de bendiciones como estas. ¿Vamos a tener la caja especial con la parte que le pertenece al Señor? Así reconocemos que todo viene de Dios y devolvemos esa parte con gratitud. Oremos. Querido Dios, gracias por darme muchas bendiciones. Quiero reconocer que todo viene de ti. Enséñame a ser agradecido y devolver lo que te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado la historia. Nos vemos el próximo sábado. Chao, niños.